con esta charla sobre los fundamentos de la moral cristiana, comenzamos un curso de 7 sesiones que tiene como título La moral en 2 puntos, vida en Cristo. Bueno, me voy a explicar a este respecto. ¿Por qué hemos elegido este curso, este tema, en este curso a lo largo de todo él? El 6 de agosto pasado se han cumplido 30 años de la publicación de una encíclica de San Juan Pablo II que se llamó Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y creo que tiene mucha actualidad esa encíclica, porque él la publicó ante el relativismo moral. Y creo que el relativismo moral, por desgracia, en nuestros tiempos no ha disminuido, sino que en todo caso ha aumentado bastante, ¿no? Tanto en cuanto a la vivencia social, e incluso con el riesgo de que también ese relativismo moral se nos infiltre en la Iglesia, se nos infiltre desde planteamientos que asumen el relativismo. Por eso creo que tiene actualidad, 30 años después, volver a esa encíclica, ¿no? Para entendernos, para entender esa encíclica, cómo la vamos a hacer aquí presente, hay que decir que en el año 1992 se promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, un libro básico. Dentro del Catecismo, obviamente, se hablaba de la moral. El año siguiente, en el año 93, es cuando se publicó la encíclica Veritatis Splendor. No es que hubiesen quedado cosas sin decir en la encíclica, en el catecismo, y por eso un año después dijimos, se nos han olvidado cosas, vamos a complementar. No, no es eso, ¿no? Lo que ocurre es que la encíclica Veritatis Splendor dijo cosas que no era propio decirlas en el catecismo, porque eran cuestiones más específicas, saliendo al camino de errores teológicos que existían en ese tiempo y que también existen hoy. Por eso se quiso hacer lo básico y fundamental en el catecismo y las cuestiones más técnicas en la encíclica. Nosotros vamos a hacer un mini curso sobre moral en 7 sesiones, con motivo de ese aniversario de Veritatis Splendor. Pero lo que está claro es que para explicar la encíclica, lo importante es tener claro los conceptos del catecismo, si no la encíclica no la entiendes, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema de la moral fundamental y lo iremos complementando con algunos aspectos de la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Esa moral fundamental en el catecismo, para quien quiera mirarlo en su casa, esa moral fundamental está en los puntos del catecismo desde el 1691 al 2051. Son los puntos que hablan de la moral fundamental y a partir de ahí ya va explicando uno por uno los 10 mandamientos. El título con el que el catecismo de la Iglesia Católica introduce la parte de la moral es un título precioso, que yo lo he elegido como título de este cursillo. ¿Cómo le llama el catecismo de la Iglesia Católica a la moral? Le llama con la expresión vida en Cristo. Es una expresión muy bella, vida en Cristo. O sea, vivir en Cristo, eso es la moral. ¿Qué es cumplir los 10 mandamientos? Vida en Cristo, es un título muy hermoso. Y allí se dice, la vocación del hombre es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Pues bien, vamos a ver el contexto, en primer lugar, el contexto en el que el catecismo de la Iglesia Católica habla de la moral. La moral es la tercera parte del catecismo. Después de haber hablado en la primera parte del credo, cuál es nuestra fe, y después de haber hablado en la segunda parte de los sacramentos, cómo celebramos nuestra fe. La tercera parte es la moral. No es un orden arbitrario, sino que responde a una lógica. Si hubiésemos comenzado por explicar en el catecismo lo primero, la moral,
pues porque muchos tienen esa imagen del cristianismo. Mucha gente piensa que el cristianismo es pues una serie de mandatos y prohibiciones, así lo viven. Tienes mandamientos en los que te mandan y te prohíben, ¿no? Pero la Iglesia no empieza por la moral, no empieza por los mandamientos, ¿no? Lo primero es hablar de la bondad de Dios Padre que se revela en Jesucristo. Jesucristo es el revelador del Padre. Lo primero es hablar del credo. Lo segundo es percatarnos de que ese amor de Dios nos es ofrecido y comunicado en la vida sacramental. Y lo tercero es sacar las consecuencias para mi vida, claro. Y sacar las consecuencias para mi vida es la moral. ¿Cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo debiera ser la vida de un cristiano cuando ha sido alcanzado por Cristo? Cuando ha recibido su Espíritu. Eso es vida en Cristo, vida en Cristo. Vivir según el Espíritu. Y por esto último, aunque no comenzamos por la moral, comenzamos por el credo, seguimos por los sacramentos, también es importante, obviamente, la moral. Y además esto autentifica una religiosidad verdadera, porque vamos a ser claros, hoy en día, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está de moda en las nuevas espiritualidades? Esas que juegan un poco a lo religioso, pues hacemos relajaciones, hacemos no sé qué de yoga, de zen, pues para experimentar pues unas sensaciones de pacíficas, placenteras, de relajación, ya, pero que no me exigen ningún cambio de vida. Ese tipo de espiritualidad que busca relajación no se traduce en una llamada a la conversión, de eso no hay nada. Y eso obviamente también desenmascara una falsa espiritualidad, porque el que se encuentra con Cristo, y eso lo vemos en el Evangelio continuamente, tiene una conversión, un cambio de vida, un cambio de vida. El encuentro con Cristo te cambia la vida. Yo no me encuentro con Cristo para estar relajado un rato, pues no. Sin embargo, seguir a Cristo te cambia la vida. Y por eso a veces nos cuesta la conversión, claro, nos resistimos, porque estamos apegados a tu vida vieja. Por ejemplo, a mí me gusta mucho citar el pasaje del Evangelio de Lucas 19, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. Claro, oye, Zaqueo se encuentra con Jesús, bájate de ese árbol, que tengo que ir a hospedarme en tu casa. Y allí Jesús pues le hablaría de las parábolas del reino y de lo que fuere, no sabemos de qué le habló. Pero el caso es que dice el Evangelio que estando hablando, aquel hombre se levantó y de repente le dijo a Jesús, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo le he faltado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Claro, alguno le diría, pero Zaqueo, pero ¿dónde te ha salido eso? Si nadie te ha reprochado nada. ¿Acaso Jesús te ha dicho, eres un ladrón, tienes que devolver? Yo me imagino a la mujer Zaqueo un poco escandalizada, pero ¿cómo que vas a dar tus bienes? ¿Pero cómo que no sé qué? Y Zaqueo respondería, a ver, yo he conocido a Jesús y al conocer a Jesús he comprendido que mi vida tiene que cambiar. El cristianismo no es un moralismo, es la consecuencia de haber conocido a Jesucristo y tu vida cambia. Estás llamado a la conversión. Entonces, después del título, que el título de la moral es Vida en Cristo, ¿no? ¿Por dónde desarrolla o prosigue la explicación o el catecismo de la Iglesia Católica sobre la moral? ¿De qué manera habla de la moral? Bueno, pues fijaros lo que dice en el punto 1691. Así comienza el catecismo hablando de la moral, que me parece que es maravilloso. Esto que os voy a leer es de un papa, San León Magno, de los primeros siglos del cristianismo, y esto que os voy a leer lo proclama el oficio de lecturas del día de Navidad. Siempre el día de Navidad se lee este texto que os voy a compartir de San León Magno. Dice, así comienza el catecismo a hablar de la moral. Dice, cristiano, reconoce tu dignidad,
puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de la vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Es decir, ¿cómo motiva el catecismo la moral, la vida en Cristo? Diciendo, percátate, descubre tu dignidad y vive conforme a la dignidad que has recibido. Fíjate que no comienza diciendo, pórtate bien, porque si no te portas bien tendrás malas consecuencias y te puedes condenar, cosa que también hay que decirlo. Pero no comienza por ahí. No. Comienza por decir, reconoce tu dignidad. Acuérdate de cómo te quiere Dios, de cómo te ha rescatado Cristo. Acuérdate de que has sido rescatado al precio de la sangre de Cristo y vive con santidad. O sea, así lo motiva, ¿no? Eres una criatura nueva. Dicho de otra manera, hay un adagio en latín que dice operari sequitur esse, ¿no? Que traducido al castellano es el obrar sigue al ser. El obrar, nuestras acciones son la consecuencia de lo que somos. Dicho de otra manera, a un animal tú no le puedes pedir que haga obras espirituales. Hoy es un animal, las obras que hace no pueden ser espirituales. Hay un refrán que dice, ¿no?, que no se le puede pedir peras al olmo. Que no se puede. Pero a un hombre sí. Tú a un hombre le puedes pedir esas obras espirituales, ¿no? Puesto que hemos sido dignificados por Cristo, somos hijos de Dios, somos hijos en Jesucristo, somos hijos del Padre. Oye, entonces, lo lógico, lo propio, es que vivas una vida santa, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene el catecismo de cómo presenta la moral, que me parece bella, maravillosa. Porque muchas veces lo que popularmente se dice es, no, te dicen que tienes que portarte bien, porque si te portas mal, vas al infierno. A ver, tú has recibido el mensaje, desde luego, sacando dos palabras y sin contextualizarlas, ¿eh? Y sin contextualizarlas en toda la fundamentación de la moral. Entonces, si no damos la batalla de la coherencia, ¿no?, entre nuestras obras, o sea, que mis obras sean coherentes con mi dignidad, entonces estamos interiormente divididos, porque al final ocurre lo que dice aquel refrán, si no vives como piensas, acabas pensando como vives. O sea, si tú no eres coherente con tu vida, si tus obras no son coherentes con tus ideales, entonces al final tus ideales se pierden. El catecismo lo que nos insiste una y mil veces es recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que Jesús entregó su vida por ti. Bueno, lo dicho hasta aquí, nos podría... Bueno, está bien fundamentado, pero a alguien igual le podría agobiar un poco. Le podría agobiar porque él parte de una experiencia que me siento muy débil. Y dice, sí, pero yo me siento muy débil, seré hijo de Dios. Tendré una dignidad muy grande, pero me siento muy débil. Por ello es importante que al abordar el tema de la moral nos demos cuenta de que la Iglesia habla también de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Es verdad que nosotros, por nosotros mismos, somos débiles, somos frágiles, ya, pero es que Dios nos da la gracia. Dios no nos manda nada, no nos pide nada, sin al mismo tiempo darnos la gracia para poder realizarlo. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Dice, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, que la moral no es un mandato, es una gracia. Yo te he dado el poder de vivir como hijo de Dios. Por los sacramentos y la oración, principalmente, recibimos la gracia de Cristo,
el don del Espíritu que nos capacita para vivir en Cristo. Nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina y por eso, y eso se traduce en que tenemos la gracia de Dios para obrar bien. No somos nada sin la gracia de Dios, pero es que tenemos la gracia de Dios con nosotros. Por ejemplo, un texto de San Pablo con el que él está motivando la vivencia de la virtud de la pureza. 1 Corintios 3:16. ¿Es que no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Oye, que el Espíritu Santo habita en ti. Pues lo lógico es que vivas una vida santa. ¿Cómo vas a vivir el pecado? ¿Cómo vas a caer en el pecado de la lujuria y dejarte arrastrar por la lujuria si el Espíritu Santo habita en ti? ¿No? Lo motiva de esta manera, ¿no? O sea, una correcta moralidad está motivada, fundamentada en la gracia de Dios, en que Dios nos sostiene con su gracia. Ahora bien, no solamente la moral es cuestión de gracia de Dios, también entra en ejercicio nuestra libertad, nuestra libertad. Un cristiano está llamado a hacer la voluntad de Dios, a esforzarse en cumplir la voluntad de Dios. Aquí hay gracia de Dios y hay también esfuerzo por parte del hombre. Nos dice el Catecismo 1693, Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre. Permitidme un pequeño excursus, ¿eh? O sea, me parece muy interesante que el Catecismo equipare como sinónimos hacer la voluntad de Dios y vivir bajo la mirada del Padre. La clave de la moral, la clave de vivir en santidad, es vivir en la presencia de Dios. Explico. El que vive en presencia de Dios cumple los mandamientos fácilmente. El que no vive en presencia de Dios es mucho más fácil que peque. Al igual que el que no cumple los mandamientos de Dios suele ocultarse de la presencia de Dios. Acordaros cómo Adán y Eva, cuando pecan, se esconden de Dios. Cuando uno está en presencia de Dios es difícil que peque. Cuando uno deja de estar en presencia de Dios es mucho más fácil que peque, ¿no? El riesgo de pecado crece en el momento en que tú dejas de estar en presencia de Dios, el momento en que la presencia determinante de tu vida pasa a ser que los demás hablen bien de mí, que yo tengo unos intereses particulares o tengo un provecho propio, tengo miedos, tengo rencores, tengo vanidad, y entonces es mucho más fácil que peques, porque no estás en presencia de Dios, estás en presencia de tus miedos, de tus egoísmos, de lo que los demás digan de ti. Un ejemplo para entender esto, ¿eh? A mí algunos chavales, ¿no?, cuando han venido y me preguntan si tal cosa es pecado, por ejemplo, ¿no?, tal cosa es pecado, ¿eh?, fumar porros es pecado, ¿eh? Yo a veces les he dicho, ¿lo harías delante de tu madre? Dice, hombre, delante de mi madre no, pues entonces ya me has dicho todo. A ver, las cosas, o sea, el bien se vive en presencia de Dios. Lo que no sostiene la presencia de Dios no es bueno, déjate tonterías. Si yo algo ante los ojos de mi madre no lo haría, porque los ojos de la madre no dejan de reflejar la presencia de Dios. Pues si ante tu madre no lo harías, ante Dios mucho menos. Pues entonces ya me lo has dicho todo. La clave de la moral cristiana está en vivir en presencia de Dios. El mejor antídoto contra el pecado es una profunda intimidad con Dios que me ayude a vivir en su presencia. Y con esto no estoy hablando de la mirada de Dios al modo de un ojo de policía que me vigila, ¿no? Porque es cierto que todo, Dios lo conoce todo. Sino que me refiero a ponerme en la presencia de una mirada amorosa que desea para ti la santidad. Si Dios me quiere de esta manera, ¿cómo voy a obrar de forma contradictoria contra su voluntad?
Por lo tanto, cierro un poco este excursus, este paréntesis, ¿no? El mayor ataque del enemigo es intentar alejarnos de la presencia de Dios, para así hacernos vulnerables a todos los pecados. Y la mejor estrategia, ¿no?, para luchar contra el pecado es ponernos en presencia de Dios. Pero bueno, continúo profundizando, ¿no?, porque decíamos que se trata de cumplir la voluntad de Dios. Dios nos da su gracia, pero también nos pide cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vive en la presencia de Dios? Bueno, pues viviendo el discipulado, cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Y dice el Catecismo 1694, siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios y vivir en el amor. Un discípulo es el que aprende de su maestro. Pero una pregunta, ¿se puede imitar a Dios? ¿Imitar a Dios? ¿Dios es imitable por un ser de carne y hueso como nosotros? ¿Dios es imitable? Es que Dios se hizo carne. Es que Dios tomó la condición humana para poder ser conocido, para poder ser imitable, ¿no? No sé si sabéis que uno de los libros que en la historia del cristianismo ha tenido más tirada es el de el llamado Imitación de Cristo, el Kempis, ¿no? Se llama el Kempis porque su autor es Tomás de Kempis. Y el libro se llama Imitación de Cristo, cómo imitar a Jesucristo, ¿no? Claro que podemos imitar a Jesucristo. Y no en el sentido de una imitación externa. Externa, ¿no? No se trata de vivir donde Jesús vivió. O si Jesús tenía el pelo largo, yo tengo el pelo... No se trata de eso, ¿no? Sino se trata, según dice Filipenses, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Dice el 1694 del Catecismo, conformando nuestros pensamientos, palabras y acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. O sea, que la moral cristiana se va labrando imitando a Jesucristo. Por ejemplo, con el lavatorio de los pies. Jesús hace el lavatorio de los pies. Jesús no pretende que hagamos, pues, una imitación extrínseca de lavarnos los pies unos a otros, como os podéis imaginar, sino que Él quiere que imitemos las actitudes de despojamiento, de servicio, de estar atento a las necesidades de los demás. Sigamos adelante, ¿no? Porque estábamos diciendo que la moral cristiana es una gracia de Dios, que se te da cuando vives en presencia de Dios, pero también tiene que ser un ejercicio correcto, responsable del uso de mi libertad. Es una unión de la ascética y la mística. La mística, hay una mística en la moral, que es que Dios hace su obra en nosotros, dejar que Dios obre en nosotros. Hay una oración que solemos leer en la liturgia varias veces al año, que es de las que más me gusta a mí, que dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro obrar provenga de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. ¿Es así? O sea, la gracia de Dios me inspira, me acompaña, etc. A ver, por ejemplo, si yo estoy dando ahora esta charla, tengo muy claro que la gracia de Dios me sostiene. La gracia de Dios nos mueve. Dice que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Esta es la mística de la moral. Es la dimensión mística, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay una ascética de la moral cristiana. Y tú tienes que prepararte la charla. Y tienes que sacar tiempo. Y tienes que sentarte. Y para poder sentarte, apagar la televisión. Y hoy no me apetece, pero tengo, o sea, pero voy a hacerlo más allá de mi apetencia. Eso también existe. En la moral existe una mística y también existe una ascética. Una ascética.
La Sagrada Escritura dice, ¿no? Deuteronomio 30, 15, mira, yo pongo ante ti la vida y la muerte, la felicidad y la desgracia. Elige tú, tienes que elegir tú. Tu libertad tiene que elegir correctamente, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La reflexión sobre los fundamentos de la moral, que es lo que hoy estamos hablando, o estamos hablando de los fundamentos de la moral, nos lleva también al buen ejercicio de nuestra libertad. Porque cuando uno no quiere elegir, ya está eligiendo, ¿eh? Ya está eligiendo. Cuando dice, no, yo no quiero elegir, no, ya estás eligiendo. Hay que integrar la ascética y la mística, la gracia de Dios y la colaboración del hombre. Si alguno piensa, ¿no?, que cuando Dios da su gracia, entonces ya no hace falta esforzarse, se equivoca, ¿eh? Hay por ahí un refrán que dice, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios te da la gracia para esforzarte. Y tú sudas esforzándote. La expresión es muy buena, ¿eh? Dice, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Porque ese esfuerzo que tú has podido hacer también es gracia de Dios, pero tienes que hacer el esfuerzo, ¿sabes? Nosotros diríamos, bueno, ¿y esto de la gracia, esto de la ascética y la mística, en qué proporción es gracia y libertad? ¿50% y 50%? ¿70 gracia y 30 esfuerzo? O sea, ¿qué proporción le damos, no? Y hay que decir que la respuesta correcta es 100% de la gracia y 100% cada uno en su momento y nivel, ¿no? Aquello que decía San Ignacio, haz las cosas como si solo dependiesen de ti y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Las dos cosas hay que vivirlas plenamente. La confianza en la gracia de Dios que me sostiene y mi responsabilidad que se entrega plenamente al ejercicio del obrar, ¿no? El Evangelio nos dice, ¿no?, que nos esforcemos por entrar en la puerta estrecha. Y eso es una expresión que la entendemos fácilmente. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, ¿no? Dejaos conducir por el Espíritu Santo. Fíjate, son expresiones que parecen contradictorias, pues no lo son. Déjate conducir por el Espíritu Santo y al mismo tiempo esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Las dos cosas se integran. La ascética y la mística, que nos parece a nosotros que son o una u otra, están plenamente integradas en el obrar de la moral cristiana. ¿Cómo se integra la gracia y la libertad, la mística y la ascética? ¿Eso cómo se integra eso, ¿no? Dice el punto 1704 del Catecismo, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a un bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. Es decir, que somos imagen y semejanza de Dios y que por eso tenemos inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad. El hombre ha sido hecho capaz de conocer la verdad y de amarla para poder seguirla. ¿Y esto cómo ha sido? Porque Dios nos ha dado un alma. Tenemos un alma, a diferencia del reino animal, un alma racional, un alma inmortal. Y es el alma la que le da al hombre el entendimiento y la voluntad. Capaz de conocer la verdad que debe de seguir y capaz de tener una voluntad para luchar por su seguimiento, ¿no? Dice el punto 1705, en virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad. Sí, Dios nos ha hecho libres. Y dice el punto 1706, mediante su razón el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe de seguir esa ley que resuena en su conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. Es decir, que todos nosotros tenemos una conciencia
que nos remuerde cuando obramos mal y que nos da paz y alegría cuando obramos bien. Eso lo tenemos todos, no solo los cristianos, también los que se dicen ateos. Tenemos una conciencia que es como una presencia oculta de Dios en nosotros. Kant, un filósofo, decía él, ¿no?, que hay dos cosas que le resultaban maravillosas, ¿no? Una es las estrellas del firmamento y otra es la conciencia del hombre. Decía, son dos cosas que me maravillan, ¿no? Decía, ¿quién me ha puesto esa conciencia? ¿Quién me ha puesto esa conciencia que cuando voy a obrar mal se me enciende la luz roja? Ay, esa luz roja, ¿quién me la ha puesto ahí? O luz verde, vamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, es básico para hablar de los fundamentos de la moral darnos cuenta de que tenemos una conciencia, un entendimiento, una voluntad, ¿no? El catecismo afirma la libertad partiendo de la existencia de un alma espiritual. Estamos condicionados por nuestra corporalidad, es verdad. Mi corporalidad me condiciona. Este cuerpo de carne y sangre que tienes, pues nos condiciona. Pero no me determina completamente, ¿sabes? La biología condiciona, sí, te condiciona, pero no te determina completamente. Hay un caso, que por cierto no sé si lo conocéis, un caso de los años 70, en Estados Unidos, dos gemelos univitelinos, que los gemelos univitelinos suelen ser, pues que tienen un código genético, pero absolutamente idéntico. Pues dos gemelos univitelinos que en principio el condicionamiento biológico genético que tienen es absolutamente el mismo, ¿no? Pues esos dos, uno de ellos fue un famoso criminalista, un criminólogo muy, muy famoso, y su hermano fue un criminal y acabó sus días con cadena perpetua en San Quintín, ¿no? O sea, quiero decir que, fíjate tú, tenían el mismo condicionamiento genético biológico, pero cada uno hizo de su vida una cosa absolutamente distinta, porque es que tenemos un alma, y el alma es la que te da la libertad, no son los genes, ¿sabes? Los genes no te dan la libertad, es el alma. Ahora bien, doy un paso más. El cristianismo no se limita a reivindicar la existencia de una libertad, que sí, decimos, somos libres, cuando somos responsables. Porque aquí nos gusta decir mucho libertad, libertad, pero cuando hay responsabilidad entonces no queremos, ¿sabes? La estatua de la libertad que está en la costa este de Estados Unidos en Nueva York requiere también una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, decía eso Viktor Frankl. Porque claro, si soy libre soy responsable de mis actos, ¿no? Tú verás. Y entonces nosotros no nos limitamos a reivindicar la libertad y nuestra responsabilidad, sino que también nos damos cuenta de que el cristianismo se percata de que la libertad humana está dañada, dañada, deteriorada en muchas personas. Claro. Pues porque la medida en que en tu vida te has ido metiendo en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, en la medida en que hay una cultura que te predica la mentira y la falsedad, tu libertad va quedando un tanto oscurecida, oscurecida. Ahora, decimos, oscurecida, pero no eliminada, no eliminada. Existe siempre la posibilidad de conversión, la posibilidad de conversión. Cristo ha venido no solo para decir que utilicemos bien la libertad, sino también ha venido para rescatar nuestra libertad deteriorada. Es así. Pongo un ejemplo que se va a entender fácil. Cada vez que uno utiliza mal su libertad, por ejemplo, con la droga, cada vez que utilizas mal la libertad, cada vez eres menos libre. Utilizas mal la libertad, menos libre. Más libertad, menos libre. Es así. La libertad se rescata obrando el bien. Cada vez que obras mal, eres menos libre. Jesucristo ha venido no solo para decir
utiliza bien tu libertad, sino también ha venido para liberar nuestra libertad de las esclavitudes. Es decir, ¿no? Afirmamos que a pesar de que somos conscientes de que la libertad del hombre está herida, nunca el mundo reivindicó tanto la libertad y nunca hemos sido tan esclavos como el momento presente. Vamos, es que hablando en plata, ¿eh? Nunca hemos sido tan adictos, nunca hemos sido tan esclavos. Entrando por aquí en coche también, una cosa que me llama la atención, es increíble ver los negocios de juego que están por las esquinas de tal. Todos esos negocios de juego están al servicio de las adicciones. Eso lo ve cualquiera, que no es una sala de ocio, es una sala para exprimir a los adictos. Nunca hemos reivindicado tanto la libertad y nunca hemos sido tan esclavos, ¿no? Bueno, pues Jesucristo viene a liberar nuestra libertad esclava, Dice el punto 1707, el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal, conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original, ha quedado inclinada al mal y al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior y que tiene que llevar a cabo una lucha para ser libre. Hay que hacer una. Cada uno de nosotros tiene que dar la gran batalla de su vida para poder ser libre, para tener la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Esa batalla por la libertad tenemos que darla. El Catecismo nos advierte de que estamos divididos dentro de nosotros. Por una parte, confiamos en Dios. Confiamos en que Dios nos ayuda, en que Dios es bueno. Pero tenemos una herida que arrastramos del influjo del pecado original y de nuestros pecados personales, ¿no? Sin embargo, dentro de esa división, el Señor no permite que la voz de Dios se acalle definitivamente en nuestra conciencia. Siempre hay una voz de Dios en nuestra conciencia, siempre existe, ¿no? Hemos, el día 17, creo que fue el día 15, se publicó, el Papa ha publicado una exhortación apostólica sobre Teresita de Lisieux, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. De su nacimiento, creo que sí, estoy seguro. Y bueno, pues yo, en la vida de Teresita de Lisieux, siempre me llamó mucho la atención ese episodio en el que ella, siendo una niña, pues pedía a Dios que le diese un signo sobre cómo la oración tenía influjo en las almas. Cómo la oración que tú haces, de alguna manera, pues es fecunda, ¿no? Y entonces había allí un criminal que fue un juicio muy sonado porque había matado a 3 personas y le hicieron un juicio público y le condenaron a la cadena, vamos, a la pena capital. Teresita, su padre no le dejaba leer los periódicos, pero ella fisgaba un poco el periódico porque ella quería ver si aquel hombre, en su conciencia, había tenido un arrepentimiento o no. Y aquel hombre rechazó los sacramentos, dijo que él no quería confesarse, que él no se arrepentía, ¿sabes? Pues como un duro y empedernido, ¿no? Como que en él no había conciencia alguna de que había obrado mal, ¿no? Y estaba como endurecido y Teresita rezaba y rezaba y rezaba. Y justo en el momento en que le fueron a decapitar, justo un instante antes, estaba allí al lado un fraile y le cogió el Cristo, le besó y le decapitaron. Hizo ese gesto de dar ese beso antes de. Y claro, y Teresita en ese gesto vio que en todo hombre, por muy empecatado que esté, en todo hombre, por muy esclavizado que esté, permanece en su conciencia una luz y una posibilidad de responder ante Dios con un sí, ¿no?
Por lo tanto, es importante afirmar esto, ¿no? El hombre ciertamente está muy, la libertad del hombre está muy herida, pero tenemos que creer en la dignidad que Dios nos ha dado y en que podemos restaurarnos con la gracia de Cristo, podemos ser restaurados con la gracia de Cristo. En el fondo es una concepción antropológica en la que tenemos confianza, no es una concepción antropológica sin esperanza, diciendo todo el mundo está perdido, no hay nada que hacer. Pues no, pensamos que por muy mal que estén las cosas, la conversión es posible. Y os voy a decir que de las cosas más hermosas que están aconteciendo en este momento de gran crisis es que las conversiones acontecen. Y te llega noticia de una conversión impresionante y de la otra no sé qué. Las conversiones acontecen, agoteo, pero acontecen. De personas y situaciones que parecía que se habían alejado definitivamente, ¿no? Es importante, pues, fundamentar una antropología adecuada para entender la moralidad cristiana. Voy concluyendo, ¿no? Y dice el punto 1708. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Es verdad que somos tentados. Es verdad que el demonio es enemigo de nuestra libertad, que nos quiere esclavizar. Pero Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, no lo permite. Es más, Dios es tan todopoderoso que es capaz de convertir las tentaciones del maligno en una ocasión de gracia para que el hombre crezca y se fortalezca. Por lo tanto, ¿no? No vale decir, no es de recibo, decir, yo no tengo esperanza, sino que unidos a Jesucristo estamos llamados a decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. No soy nada sin la gracia de Dios, pero la gracia de Cristo me sostiene y tengo una dignidad que Dios me ha dado y esa dignidad está llamada a expresarse en una vida santa. Con esto no estoy pretendiendo, ¿no? O sea, ignorar que en esta vida pues estamos llenos de subidas y bajadas, caídas y levantadas, momentos de gloria y momentos de contradicción. Es así. O sea, en la vida nuestro recorrido no suele ser rectilíneo, sino que es muy con dientes de sierra, con muchas contradicciones. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero tenemos esperanza que el que en nosotros comenzó la obra buena, él mismo la va a llevar a término, ¿no? Y además, sabiendo que, en el fondo, la santidad a la que estamos llamados en la vida moral es Dios el que la va a culminar. Incluso más allá de la muerte, porque en el fondo el mismo purgatorio, ese estado de purificación más allá de la muerte no es sino una situación en la que Dios culmina la obra de santidad que nosotros dejamos a medias. Es así, ¿eh? Por ello, ¿no? Pues en esta reflexión, ¿eh? Con la que hemos abierto, ¿no? Con la que hemos abierto este cursillo sobre la moral vida en Cristo, pues estos fundamentos de la moral cristiana, digamos, creo que nos permiten tener esperanza, ¿eh? Esperanza en que el seguimiento a Jesucristo, viviendo en presencia de Dios, con el don de la gracia que siempre nos asiste, nos permite pues, que nuestras heridas, nuestra fragilidad, sean el escenario en el que Dios lleva adelante nuestra santidad. Por eso le pido a la Virgen María y os invito a que os unáis conmigo a que crezca la esperanza de que nuestra vida sea una vida en Cristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.